diáconos, hermandades, compañías, familias, jóvenes, todos. Hoy, al dar gracias al Señor por la historia dominica en Huesca, os invito a orar insistentemente, pedir y recibiréis, y a priorizar en nuestros trabajos pastorales esta verdadera preocupación por las vocaciones de especial consagración. Necesitamos sacerdotes, necesitamos religiosas que sigan indicándonos con su vida y con su presencia en nuestros pueblos el camino del cielo y el amor y la misericordia del Señor. Es un dato serio y nos compete a todos los que nos hemos beneficiado a lo largo de los siglos de la presencia espiritual de la Iglesia a través de las congregaciones religiosas y de los sacerdotes. Hablamos mucho en nuestra tierra de despoblación. Queridos hermanos de Huesca, tomémonos en serio transversalmente este trabajo por las vocaciones. No sean las familias las primeras que bloquean la vocación de una hija o de un hijo cuando les dice a sus padres que quizás el Señor les esté llamando. En este lunes de la tercera semana de Pascua, camino de Pentecostés, seguimos con este camino en el que celebramos la resurrección de Jesucristo el Señor. Él nos regala la vida nueva ganada para nosotros por medio de la cruz y de la pasión. Sí, el Señor ha ganado la vida nueva por medio de la humillación, del despojamiento absoluto de todo para hacer la voluntad del Padre. Son los caminos crucificados, queridas hermanas dominicas, los caminos crucificados los que siempre conducen a la verdad de Dios en nosotros. Caminos tantas veces incomprensibles para la razón humana. Caminos que ciertamente pueden generar en nosotros incomodidad e incluso tristeza. Pero caminos seguros en la confianza de quien, como decía San Agustín, es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. No tengáis miedo. El miedo nunca es de Dios. Él sabe y conoce, no desde lo inmediato, sino desde lo eterno. Sabe más, mucho más, es omnisciente, más que nosotros, y en su providencia, aquí o allí, siempre estaremos seguros. Por eso, querida comunidad de este monasterio, Madre de Dios, la primera palabra que se hace actitud en esta celebración es confianza. Confianza en medio de la noche, de la crisis de vocaciones o de la salud o de las limitaciones humanas. Hemos escuchado en el Evangelio cómo quienes habían vivido el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces le preguntan a Jesús: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Jesús responde: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Huesca, esta localidad, ha experimentado esta multiplicación de panes y peces en la rica presencia de vida religiosa y congregaciones a lo largo de los siglos. Y hoy, clausurando esta comunidad dominica, también nosotros necesitamos preguntar a Jesús: ¿qué debemos hacer? Y el Señor también nos responde: creer en Jesucristo es lo que Dios Padre quiere de nosotros. Creer, confiar, fiarse, aunque los caminos sean crucificados y dolorosos, aunque después de una rica historia de presencia hoy tengamos que decir adiós y cerrar puertas, pero siempre, siempre creer, fiarse, confiar, amar en la cruz y tener confianza. Hacer todo lo que se ha hecho. Siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Hacer todo lo que se ha hecho.
que no quede cargo de conciencia. Y saber que Él lleva la barca y Él es el protagonismo de nuestra vida y de nuestra vocación. Y saber que Él quiere seguir siendo el protagonista de nuestra vida, de nuestra iglesia, de la vida de los consagrados y de todos nosotros. Sí, trabajemos, pero siempre en los caminos que la providencia nos marque, caminos que la providencia permite para que siempre se haga la voluntad de Dios. Aquello de como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Él. Lo hemos escuchado también en el Evangelio. Jesús invita a los que buscan otro tipo de éxito que es ajeno a la voluntad de Dios y a la cruz. Y les dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Es esto lo que han hecho nuestras queridas monjas dominicas a lo largo de una rica y dilatada historia que deja en Huesca un gran patrimonio espiritual de presencia y de bendiciones. Y ahora, en esta nueva etapa, como hemos proclamado en el Salmo, cantemos fiándonos de Dios, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Y sobre todo de nuestro patrimonio espiritual y religioso, ofrecemos también hoy esta Eucaristía por Él, teniéndolo muy presente. Él me regala algunos datos que comparto con ustedes. Hace más de cuatro siglos, que la comunidad de religiosas de la Orden de Santo Domingo está entre nosotros. Separadas del mundo por las tapias venerables de un convento centenario, estas monjas de clausura han sido siempre un referente de la profunda y constante religiosidad del pueblo osense. De cada generación Dios ha elegido como primicia privilegiada un grupo de almas y las ha reservado para sí. Para nosotros, los osenses de hoy, las madres dominicas son como siluetas familiares que salen algunas veces de un recinto misterioso al que pocos han podido acceder. Sabemos quiénes son, pero se ignora cómo viven, cómo rezan, cómo es el convento por dentro, o cuál ha sido su historia, ¿por qué? Porque ellas son religiosas de clausura. No han sobrevivido a las convulsiones de las distintas épocas los libros de la fundación de la comunidad, ni de los gastos de fábrica, ni los de asientos de las religiosas. Pocos datos tenemos de la ayer, espigados en diferentes fuentes, y por eso los hacemos públicos para un general conocimiento. Sería doña María Chinchilla, amiga de Miser Ruiz, caballerizo del emperador Carlos V, quien donara los caudales suficientes para levantar un amplio edificio sobre los solares de unas casas que fueron de moriscos expulsados tras la guerra de 1569-1570. Esas casas formaban parte de los arrabales de la ciudad, que nacían frente a la Puerta del Sol y buscaban el camino de la galera. En 1576 llegaron a Huesca, procedentes del monasterio dominicano de Nuestra Señora de Altagracia en Ciudad Real. Llegaron Sor Beatriz Carrillo y algunas compañeras, que fueron las primeras de una larga lista de vocaciones interrumpidas. Hoy Huesca expresa su gratitud a todas estas mujeres de todos estos siglos. Ellas fueron amigas de Dios. A lo largo de todos estos años supieron entregarse en el silencio de la clausura y bendecir con sus vidas gastadas en la oración y en la vida de comunidad a toda la Iglesia desde Huesca. El nombre del convento fue, al menos hasta la segunda mitad del siglo XVIII, el de San Antonio de la Madre de Dios. Y como tal figura en la mayor parte de los documentos que se conocen de aquellas épocas. Sin embargo, en el responsorio que las parroquias osenses remitieron al requerimiento del cardenal Lorenzana
arzobispo de Toledo, allá por 1782, se dice que su nombre es de la Encarnación. Según el padrón municipal de 1572, el convento llegó a contar entonces con 44 religiosas. Al ser este monasterio, además de destinatario de vocaciones sinceras, también refugio para las muchachas de la buena sociedad osense, se vio favorecido desde el principio con donaciones de tierras y edificios que permitían una situación desahogada para sus moradoras, al menos hasta el primer tercio del siglo XIX. La familia de Anamicia que ingresaba en el convento entregaba una dote en metálico que oscilaba dependiendo de sus posibilidades económicas. Llegan los años tristes de la desamortización, 1835. A las monjas se les arrebató cuanto poseían en fincas urbanas y rústicas, con cuya renta sobrevivían, y solo se les dejó el monasterio, la iglesia y el huerto. Aun con esta situación, se sentían afortunadas, pues otros conventos masculinos, Santo Domingo como el de San Francisco, fueron plenamente clausurados. Esta nueva situación les hizo adaptarse a una vida de trabajo paralela a su vida contemplativa para ganarse su sustento. Ejercieron el magisterio con labores educativas para niñas de la sociedad osense, en donde se les enseñaba, entre otras cosas, música y bordado. Han tenido también taller de encuadernación, taller de bordado, taller de tricotado. ¿Sí? Las hermanas dominicas han hecho de Huesca lo que es Huesca. Han sido un verdadero motor de cultura, de pedagogía laboral y de fe, educando a muchas generaciones que de las madres dominicas aprendieron a labrar su futuro y, lo más importante, a amar a Jesucristo en la Iglesia. Veo un salto hasta 1936, verano de 1936. Como consecuencia de la despiadada persecución religiosa de aquella época, cuando fueron por primera y única vez expulsadas del convento las madres dominicas, convento que les fue incautado, se dispersaron por las casas de familiares o en sus pueblos de origen. Desmantelado de sus enseres, el edificio fue convertido en cuartel y hospital para los heridos en el frente de guerra. De aquella época también el Señor sacó alabanza universal para la Iglesia, 1937, febrero, martirio de Sor San José, Ascensión Sánchez Romero, 78 años de edad, un proceso de beatificación que ya está concluido y estamos a la espera de que Roma, ojalá muy pronto, proclame públicamente este martirio de fe y esta santidad. Con entrada por el huerto, bajo el altar mayor de la iglesia, se halla la cripta conventual en donde duermen el sueño de la más numerosa religiosa, entre ellas la referida a Sor San José y seguramente otras muchas dignas de ser propuestas como modelo de fe y santidad para todos nosotros. Por todas ellas, por todas las que pasaron por aquí y ahora descansan en la paz del Señor, por todas las que os quisieron y entregaron su vida por amor a la Iglesia y crearon no solamente vida, sino futuro para Huesca, por todas ellas ofrecemos hoy esta Eucaristía, para que el Señor haya sabido recompensarle con la vida eterna su vida entregada desde esta comunidad y desde este monasterio. Las últimas restauraciones de los tejados del convento y de la iglesia, a la que se colocó nueva solería y una moderna iluminación, devolvieron a estos edificios algo de su antiguo esplendor. Aunque, como ya sabéis, la preocupante falta de vocaciones ha puesto durante mucho tiempo la supervivencia de la comunidad en la situación a la que hemos llegado hoy y que nos hace estar reunidos para dar gracias al Señor y decir adiós y alabar las obras de Dios en esta congregación y sobre todo en el
estas tres muy queridas hermanas. Gracias, oh amada. Huesca siempre la llevará en el corazón. Gracias, Olivés. No tengas miedo. El Señor siempre llenará el corazón de esperanza. Y Sor Rosa María, el Señor sabrá llenar de esperanza su corazón. Ella me decía, cada vez que venía a verla así, yo quiero morirme antes que dejar Huesca. Yo quiero morirme antes que dejar Huesca. Así os quieren. Así os quieren. Vine de muy lejos a estas tierras y os llevo en el corazón. Como llevé a mi madre y me dijeron que la cuidé como una reina, ya vosotros os llevaré siempre, siempre en el corazón, aunque esté donde esté, aunque esté bajo de tierra, en el otro mundo, en el cielo, os llevaré. Y dije que prefería morir antes que dejar Huesca y de morir, que la Madre María me dijo que desearía que siguiera este convento adelante, y yo he pedido mucho para que este convento no se cerrara. Prefería morirme yo antes que cerrar este convento, y hoy ya es que me desecho, ya no puedo más. Tener un hijo predicador, santo y fecundo, por su buena obra y su oración. Y fue dormido, el elegido para tal misión. Nació en España, cruzó frontera y floreció. Te hijo predicador, medio de Sor Amada, de Sor Inés y de Sor Rosa María, ha hecho posible que la predicación haya estado presente en esta última etapa de su vida aquí en esta nuestra ciudad de Huesca. Predicador que por los caminos iba hablando de tu Señor y vuestro que viene camino y la mano. Ha sido este vuestro convento, este vuestro pueblo, y a nuestro obispo Francisco, parafraseando a nuestro amigo de Gonzalo Pulido, que soy nuestra familia. Hablar con Dios de los demás,
cantar, hablar de Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Con su obediencia, con su entrega al Padre. Mira, hermano, habéis sido, sois y seréis parábolas. Parábolas vivas de ese Dios con nosotros. Nuestra entrega concreta de la consagración a Dios y a los hermanos se ha convertido aquí. Ha sido, seguirá siendo, porque tiene una raíz que es una llama de conocimiento, presencia del reino de Dios en esta nuestra parroquia de Huesca, en esta nuestra ciudad. El modo de vivir y de trabajar ha puesto en esta última etapa de nuestra vida esa plena pertenencia al que se lo debéis todo, al que se lo merece todo, a nuestro Señor, vuestro completo abandono, aun en la necesidad, en el dolor, en la incomprensión, en la mano de Cristo, en la mano de la Iglesia. Así, y lo digo con total convencimiento en causa, el anuncio más claro, el anuncio más fuerte, el mejor anuncio de la presencia de Cristo resucitado en nuestra vida. Vosotros, con vuestro silencio, con vuestra vida austera, con vuestra marchata, pero con vuestra alegría, una alegría que nace de no tener nada y tener solamente el corazón lleno de Cristo. Un corazón roto y rasgado de tanta y tanta historia, lleno de cicatrices de tanta y tanta oraciones. Ha sido un lenguaje comprensivo para todos aquellos que lo hemos querido, que lo han adorado y seguiremos queriendo. Este ha sido el servicio más grande que habéis prestado en tantos y tantos años. Dentro de vuestras queridas madres, habéis sido, seguiréis siendo, allá donde estéis, esa certeza que descubre, que anuncia la vida nueva presente en nuestra historia. Pasado el tiempo, creció el cariño, la bendición de aquellos reyes con su hermano en contemplación, salió, creció, gran familia, gran que es comunión. Siempre, siempre estaremos en comunión, en unión con vosotras, mis queridas madres. ¿Cómo no? Acabar dando las gracias, reiterando esa palabra de agradecimiento. Yeah.
no aguarda los tiempos en la comunidad, sobre todo para rezar a ella, que sabemos que ella rezará por nosotros. Más de 400 de historia que se resumen en tus dos palabras: la de nombre de Dios, la Dios de Dios. Más de 4 siglos de esta semana dominical, que no se van para siempre. Yo he hablado con la Madre Solamada, con la Federal, Madre Solana María, y con San Montserrat, y con San Guadalupe, que de aquí a 3 o 4 años tendremos 30 o 40 vocaciones y volverán a venir aquí. O sea que no se van para siempre. Ya saben, animad a vuestras hijas. Animad a vuestras hijas, que necesitamos religiosas. Tenemos de plazo 3 o 4 años para que de nuevo vuelva y haya una comunidad pues floreciente. Es cosa de todos, no es cosa de ella, es cosa de todos vosotros. Si queremos religiosas y sabemos y reconocemos el bien que hace, todos tenemos que trabajar en la familia, en la parroquia y en todo nuestro grupo. Pues gracias, queridos osenses, por vuestra presencia, que se eleva hoy en bendición al Señor por esta Semana Nuestra, y especialmente gracias a vosotras, queridas Sor Amada, queridas Sor Inés, queridas Sor Rosa María. No tengáis miedo, ya veréis qué bien vais a estar con Sor Guadalupe y con esta comunidad tan bonita de hermanas que os van a querer mucho y os van a dar mucho cariño, y bueno, ya veréis. Además, ya sabéis, Sor Guadalupe, como no sea así, vamos a por ella otra vez. ¿Ha visto usted lo que le dice el obispo, no? Que el Señor os bendiga, os queremos mucho
Y terminamos de nuevo pues con un aplauso grande que reconoce nuestro agradecimiento por vuestra entrega y por la esperanza que habéis sabido sembrar durante 4 siglos en estas nuestras tierras queridas.